Muy buenas y bienvenidos de nuevo mis queridos amigos y amigas ¿Qué tal estáis? Espero que muy bien Y hoy os vengo a contar igual cosas que no sabéis del Battlefield 2042 Sí, y de paso repasaremos los mapas, los modos y los especialistas Pero antes, ¿sabíais que el juego va a tener mapas de 128 jugadores? Sí, 62 en cada lado, pero solo en las nuevas generaciones en principio van a ser más limitados a 64, si no me equivoco, o 68, haz las matemáticas, mm, 34 por equipo, sí, 34, 64, eh, en las generaciones antiguas. What? Sí, parece ser que ahora los mapas más grandes, con más jugadores, solo estarán disponibles para las nuevas generaciones, y PC. O eso se comenta. También se comenta que no va a tener campaña. Ya han dicho que un juego no es necesario que tenga campaña para que tenga una buena historia narrativa. O sea que, ¿con qué nos sorprenderán? Pues lo sabremos dentro de poco. Porque recordad que el día 13 tenemos la revelación del gameplay. ¿Vale? Perfecto. Recordad que sale el día 15 de octubre. Excepto si tienes la versión estándar, que entonces saldría el día 22. Todas las otras versiones, incluido el EA Play Pro, que es donde lo adquirí yo, que es la mensualidad de EA. Empezaremos a jugar el día 15 y tendremos acceso anticipado a la beta y algunas recompensas de reserva que las podéis ver en, el, en mi otro vídeo donde hablamos de las ediciones y recompensas de reserva. Muchas gracias por vuestro apoyo. Ahora veamos mapas: 7 mapas por hora revelados: Orbital, reloj de arena, calidoscopio, manifiesto descartado. Y renovaciones, aparte de ruptura, ¿vale? Veamos, Orbital, Coro, Guayaba Francesa, Guayaba, tú sí que estás, Guayaba, Pomelo Franceso, Guayana Francesa. Enfréntate al tiempo y a las condiciones hostiles del entorno mientras luchas alrededor del lugar donde se producirá el lanzamiento de un 4 de forma inminente. Cuidado con el fuego enemigo y las tormentas que acechan en este mapa dinámico. Ahí tenéis el mapa. Un uh, mapa que parece más de confrontación directa. Aunque podemos ver algún tanque aquí abajo, porque ya sabéis que los vehículos siempre están presentes en el Battlefield. Es raro el mapa que no tenga vehículos, aunque sea pocos, limitados. Pero por lo que vemos un gran puente donde las dos fuerzas lucharán tanto los que pretenden impedir que se lance el cohete como los que quieren que se lance. Ahí tendremos la confrontación. Reloj de arena. Doha, Qatar. Lucha en una ciudad perdida en el desierto. Las inmensas, las increíbles, inmensas tormentas de arena y polvo no paran de llegar, obstruyendo la luz natural mientras luchas con el control de combo y atrapado por las impredecibles arenas movedizas. Uh. Sí, un mapa basado en la ciudad, súper guapo, que nos recuerda un poco a la vista de Downtown desde el estadio del Warzone. ¿Será un guiño? Bueno, veremos. Parece ser que es el juego que acabará desbascando el Warzone. Pero cuidado que Warzone no se acaba ahí. Sí, dentro de poco, temporada 4 con muchas sorpresas. Quieren dar el golpe encima de la mesa. Battlefield 2042 va al futuro cercano. Y el nuevo Warzone, el nuevo mapa, pretende ir a la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué os parece? Hablaremos más de eso. Bueno, de todos modos, un mapa que pretende o aparenta ser súper chulo. Caleidoscopio: Songdo, Corea del Sur. Lánzate en Tirolina entre las y luchas para las plazas que rodean el emblemático centro de datos de Metropolis. Vanguardia está en Corea del Sur. La verdad es que uno de los mapas que más chulos me parecen, sin ninguna duda. Un, un centro de datos rodeado de edificios. Miedo me dan los snipers en este mapa, ¿vale? Pero en el que seguro disfrutamos de tanto. Luchas en los edificios, luchas entre helicópteros, duelos de sniper, tanques, bueno. No puedo esperar a jugar, la verdad. Manifiesto. Isla de Brani, Singapur. Ten cuidado con los tornados tropicales. Y avanza por los laberínticos contenedores de carga en una ubicación comercial que es crucial para la línea de suministros estadounidense. Ahí nos parecen un poco viendo la historia, ¿no? Eh, no os perdáis, por cierto, el directito que ya tenéis resubido de ayer donde os, os, os leo. ¿Por qué estamos aquí? 2042, ¿cómo hemos llegado? ¿Vale? Igual me habéis pedido que haga pequeños vídeos de todo, igual también alguno de esos, porque está muy chula la historia, como he dicho, no hace falta. A veces una campaña se puede hacer narrativa en multijugador, y esto es lo que parece que nos quiere ofrecer el nuevo Battlefield. ¿Qué os parece? Bueno, hay que decir que las campañas más épicas parece ser que siempre ha ganado en ese tema el Call of Duty. En el tema de campañas, pero ah, cuidado con el multijugador del Battlefield, que pega duro. Uno de los mejores, sin ninguna duda, si no el mejor, lo veremos dentro de poco. Encima, en principio, no tendrá Battle Royale, aunque dicen que igual luego sacan un modo Battle Royale gratuito, pero por el principio no han apostado por el Battle Royale. Una jugada bastante arriesgada en esta época, pero que ya también se agradece un poco, ¿o no? Veremos, veremos. Yo soy de los que cuantas más opciones le des al jugador, mejor. Pero veremos qué nos depara en este futuro del Battlefield 2042. Descartado Alang India. Junto a una sección estratégica de la costa oeste de la India los colosales barcos abandonados en la playa se desmantelan para conseguir sus piezas. Lucha entre los cascos de estos colosos y adaptate a tormentas letales. Ahí lo tenéis, parece ser como veis que en todos los mapas habrá algún tipo de tormenta o de condición dinámica del tiempo donde Puede ser que anule una zona directamente del mapa, destrozándola completamente y dejándola irreconocible a su paso. Ya veremos. Dentro de poco, gameplay. 13 de junio, aquí juntitos. Ruptura, Tierra de la Reina Maut, Antártida. Ve con cuidado en este mapa dinámico, donde la extracción de petróleo ha convertido esta zona gérida en un punto estratégico. Aprovecha con los depósitos de combustible y los hilos se pueden destruir para crear campos repletos de escombros e incendios permanentes. Ruptura. En el tráiler podemos ver un poco ya todo esto en movimiento, aunque sea en los vídeos, o sea que echarle un vistazo al directito de ayer, donde, bueno, flipamos con el tráiler de revisión. Renovación. Desierto arábigo Egipto. Un gigantesco muro construido para asegurar zonas agrícolas artificiales es la protagonista de este intenso mapa. Prepárate para las condiciones extremas, desplígate y asegura los puntos de acceso y las enormes puertas del muro, uh, como si de en Titan se tratara, tendremos un muro que separa la zona desértica con la zona de cultivos, como podéis ver, verde, marrón, súper chulo, increíble. ¿Vale? Renovación, uno de los mapas más guapos y que me recuerda al sueño que tuvo en la película de la isla uno de los protagonistas, Renovación, y que tengo ganas de jugarlo, mirar qué campo, qué planta solar más guapa y qué campos, bueno, bueno, el futuro en nuestras manos. Y ahora directamente nos vamos a los especialistas. Bueno, vamos a pasar primero rápidamente por los modos que solo se nos han revelado por el momento dos, ¿vale? que es Guerra Total, Zona de Peligro y los demás están clasificados. Guerra Total, la nueva generación de los modos favoritos de los aficionados Conquista y Avanza. Y Avance presenta los mapas más grandes del Battlefield con hasta 128 jugadores. Vive la intensidad de la guerra total en mapas con clima dinámica y eventos mundiales espectaculares. ¿What? Zona de peligro, un nuevo tipo de juego por patrullas con grandes riesgos que ofrece una visión moderna de la, de la experiencia multijugador. Zona de peligro es claramente Battlefield, pero muy distinto de los modos de guerra total increíble la emblemática guerra en un mundo abierto del battlefield vuelve mejor que nunca atrévete con los modos favoritos de los aficionados completamente renovados descubre nuevas experiencias innovadoras y sé testigo de una escala sin precedentes que aporta una nueva dimensión a tu batalla multijugador vale Especialistas, por el momento se han revelado cuatro. Estas serían las clases. Elige tu papel en el campo de batalla y forma patrullas personalizadas con el nuevo sistema de especialistas. Los especialistas se basan en cuatro clases de Battlefield y cuentan con una especialidad y un rasgo único, un rasgo único. Pero el resto de equipamiento se puede personalizar por completo. Al elegir equiparte un especialista, tendrás más posibilidades de crear sinergia en una patrulla para poder superar cualquier situación en combate. Muy importante tener un médico de combate, un francotirador, un pesado o una unidad de asalto. Estamos hablando de Webster MacKay. MacKay es un lobo solitario, es militar y superviviente, aunque es un matón de ciudad, ¿vale? Matón de cuidado. En el fondo, le remueve la conciencia. Este soldado de asalto de origen canadiense lucha por el despatriados, por los despatriados, no os perdáis la historia, para limpiar su conciencia por sus días en el ejército. Gancho de agarre. Dispara una cuerda que le adhiere a superficies. Al engancharse la cuerda se enrolla y tira al jugador hacia el punto de agarre. Avanzamos hacia la zona que hemos disparado. Permite al jugador ágil. Permite al jugador moverse más rápido mientras apunta con la mira. Lo que incrementa sus ventajas relacionadas con la velocidad. ¡Wow! ¡Velocidad de asalto! Claro que sí. Ahora sí que lo entiendo. Es la habilidad. Es que son de asalto, tío. Es la leche. También tenemos a María Fat Luck. María Falk es una soldada de apoyo veterana con una voluntad de hierro que no se quiebra ante el peligro o el miedo ni ante el rango de sus superiores. La principal motivación de esta médica... médica experta.. es encontrar a su hijo David entre los grupos de despatriados repartidos por todo el mundo. ¿Los encontrará David? ¿Estás ahí? Pistola de inyección. Dispara una jeringuilla a sus aliados para curarlos. Si se dispara a un enemigo, la jeringuilla causará daños cirujana de combate permite al jugador reanimar a sus aliados caídos para que vuelvan al combate con salud llena increíble muy importante puede cambiar las tornas de la batalla piotr boris Guskovski. boris es un soldado entusiasta y satisfecho consigo mismo que busca tener poder y control en un mundo caótico este ingeniero de origen ruso ¿sí? no ¿sí? sí es un gran experto en armas de las Fuerzas Especiales, aunque su lealtad al equipo no está todo clara. Siempre sospechando a los rusos. Sistema centinela SG-36 que detecta objetivos enemigos y los ataca automáticamente desde una zona determinada. Lo podríamos llamar torreta. Y operador centinela. Torreta mejorada que detecta un objetivo enemigo cuando el cañón centinela se fija en el enemigo en cuestión y te lo marca para que puedas seguir sus movimientos. Y por último, por el momento... Wikus, Casper, Van, Daele. El soldado de reconocimiento Wikus es un hombre solitario. También el miembro más sereno y calmado de las fuerzas especiales. Wikus es introvertido y no se. No. Socializa con facilidad Pero su determinación a la hora de luchar por un mundo mejor Es increvantable. Drone de reconocimiento OVP Detecta objetivos en movimiento cercanos si Y puede desorientar al enemigo con ráfagas PEM También se puede usar para de designar objetivos Para las armas que fijan blancos Sensor de movimiento Como la torreta del otro Avisa al jugador de los enemigos que se acercan Tanto si está sobre el terreno Como si está pilotando el dron de reconocimiento Jamás le pillarás Distraído Aquí los tenéis Aquí los tenéis. Wikus, Casper, Bandael. Ahí está. Francotirador con su guile. Increíble. Piot, Boris, Gusgoski. Le gusta el vodka. Me arriesgo a decir. María Falk. María Falca, un poco de María. Para el combate. Confía en ella. Y Wester Mackay. El soldado preparado para la primera línea de defensa. Pues sí, mis queridos amigos y amigas, para más información de este pedazo de juego no olvidéis visitar los otros vídeos del canal y suscribiros, que es totalmente gratis. Recordad que también estoy en Twitch con directitos casi todos los días en el Tito. YouTube, muchas gracias y hasta la próxima, soldados. Nos vemos en el campo de batalla.